estaba acordando yo ahora. Cuéntame. Yo estuve yendo al psicoanalista. Yo he probado de todo, ¿vale? Ya. Y hace muy poco estuve yendo a un psicoanalista. Duré con él 5 sesiones o algo así. Y yo llegaba allí, me sentaba y él me miraba y me hacía así. Y me hacía un gesto de adelante. Y yo le miraba a él como diciendo, bueno, ahora es cuando me pregunta cómo está, por lo menos, cómo ha ido la semana. No, me hacía así. Adelante. Y hubo un momento que yo me enfadé, porque yo evidentemente cuando estaba yendo a este señor, y aún a día de hoy no estoy bien. Entonces yo hubo un momento como que me enfadé, sin decírselo, pero estaba enfadado. Y entonces dije, pues me voy a quedar callado, a ver qué pasa. Y estuvimos 5 minutos callados, súper incómodo. Él cuando lo miraba me hacía así, me hacía ese gesto de adelante y yo además estaba enfadadísimo, los dos callados, yo pensando qué le pasa por la cabeza a este señor. Y me acuerdo que hubo un momento en el que petó todo y me empezó a explicar en qué consistía el psicoanálisis. O sea, como diciendo él, arrancó él. Efectivamente, como diciendo, bueno, está claro que no está comprendiendo la situación. Y entonces me explicó que el psicoanálisis consiste al final en que yo vaya allí y yo hable y llegue a mis propias conclusiones y él simplemente como que en algún momento me dirija o me encauce para que yo siga mi camino y vaya sacando mis propias conclusiones. Vaya trabajo más de puta madre. Claro, trabajo. Eso es como ir a un cirujano y que te diga, ¿tienes ahí el bisturí? ¿Tienes ahí el bisturí? Las gasas, si quieres. Tienes ahí el bisturí, las gasas y la anestesia. Y ya con eso, la anestesia también puedes tú, hay que llamar a eso. Pues nada, y aquello fue desastroso. Y te cobraban dinero, además, por eso. Y me cobraban dinero. Y luego, tío, o sea, quiero decir, a lo mejor hay psicoanalistas estupendos, ¿eh? Esto es un caso concreto. ¿Tú este no lo recomiendas? Para alguien como yo, con mis problemas, no. A lo mejor si tienes otro problema te va estupendamente. Pero para alguien como yo, en absoluto. Y luego, te despachaba, a mí me despachaba en 20 minutos, tío. En 20 minutos. Porque tendría sus cosas, tendría prisa. Claro, es que también como eres, claro. Tú también. Y él pensará, no te llevan 20 minutos para resolver tus mierdas. Seguro que porque recordemos que es cosa mía. Que se levantaba y decía, tú sigue que te estoy oyendo. Y se va a hacer sus mierdas. Pidiéndose un huevo. Y habría la mensajel. Tú sigue con tu mierda. Mirando Instagram, las historias. Entonces yo me iba. A los 20 minutos y me iba con el cabreo supremo. Me iba cabreadísimo. Este señor me despacha a los 20 minutos y un día también se lo dije. Le dije, pero mira, es que me estoy yendo a los 20 minutos tal. Y me dice, es que esto funciona así. Llegamos a un punto en el que te tienes que quedar y tienes que reflexionar sobre él y no sé qué. Y yo me iba todos los días como diciendo, pero a mí este tío me está tomando el pelo. A mí este tío me está tangando. Este tío, porque además, y eso es una cosa con la que yo he batallado mucho y es que creo que tengo cara de tonto. Porque yo en multitud de ocasiones me he sentido minusvalorado intelectualmente. En multitud de ocasiones he dicho, pero esta persona piensa que soy tonto. O sea, esta persona con la que estoy hablando, esta persona con la que estoy negociando o esta persona para la que estoy trabajando cree firmemente que yo soy una persona con unas limitaciones intelectuales importantes. Y es lo que yo pensaba con este señor cuando me iba. ¿Y cómo llegaste a él? ¿Quién te lo recomendó? No, yo busqué un psicoanalista porque me pareció es algo que no había probado. Y digo, bueno, ya que mis historias están tan arraigadas y forman parte de mi personalidad, porque no es lo mismo que tú pases por un bache, de repente tengas una crisis ansiosa por lo que sea, evidentemente el tratamiento no es lo mismo que cuando es algo que está en tu personalidad. Por ejemplo, si eres miedoso desde niño, tienes un miedo irracional, es algo que está dentro de ti, forma parte de tu personalidad. Si eres una persona patológicamente tímida, no es como estás pasando por un bache, te voy a dar unas herramientas y ya está. Ese fue mi razonamiento. Entonces digo, a lo mejor hablando con este hombre llego a una conclusión. Me dice, no, es que de pequeño te cagaste en público y desde ese día... Pero fue, o sea, yo llego un momento que digo, no vuelvo.
Y no volví y nunca se produjo ninguna llamada de oye, no has venido. Eso me perdió la hostia también, porque yo tenía una cita fija los martes. Y yo dejé de ir, yo, sin ninguna justificación, yo seguía con mi cabreo y con mi ira. Lo que te jodes que no te llamaran. Claro, bueno, que eso me pasó, eso, joder, estoy hablando mucho ya. No. Es que eso me pasó con un jefe también. O un subjefe, o como se le quiera llamar. Pepe, si te interrumpí, no sé. Es que me senté. Estoy haciendo como tu psicoanalista. Pepe, a sus mierdas. Pepe, jugándole, sí, ahí. Cuando me digas. Hablando con un. O me llamó. A ver, quiero retomar la historia para contarla, porque también tengo bastantes problemas para sintetizar. El tema es que yo estuve una temporada en cierto programa de televisión. En cierto programa de televisión y yo, ya por mí mismo, dije yo aquí no sigo porque esto fue un puto desastre, yo no pinto nada y creo que es evidente de forma tácita que no voy a seguir y yo tampoco quiero seguir aquí, esto es el infierno. Y en agosto me llamó la persona encargada de estos temas dentro del equipo para decirme oye, mira, que al final no vas a seguir la próxima temporada. Y yo le dije, no, ya. Yo ya, es que yo ya no iba a seguir. Le parece fatal. Yo me acuerdo de la reacción y decir, este tío le parece fatal. No echarme. Que yo, claro, que yo no me diga eso y yo me hunda en la mierda y diga mierda. Sino que yo ya le dije, no, es que yo ya no iba a volver. ¿Y quién te había dicho a ti eso? Y digo, no, yo ya no tenía pensado volver. Y le había parecido fatal. Y este señor, y esto lo enlazaba con el señor este, que es... También, o sea, que en este caso soy yo el entristecido porque no se haya molestado en decirme oye, es martes y no estás aquí, o sea, ni siquiera echa de menos mi dinero. Pero si te ha pasado algo, por lo menos. Claro, tío. Y todo esto venía, que os iba a decir, como mi psicoanalista, adelante. Bien, como Sas. Así como Sas, adelante. Sí, pero pasa muy curasal, anda. Vale, yo voy a mandar solo, ¿no? Vale, que la, hay que decir que lo ha traído Pepe, que es maravilloso. Me cago en Dios. ¿Qué? No está grabando. No me jodas. Me cago en Dios. Bueno, venga, arrancamos otra vez. ¿Qué hacemos? ¿Se podrá sacar algo del audio de la, con toda la vergüenza del mundo y decir, mira, vais a escuchar del audio de la cámara? Sí, dale, sí, que se puede sacar. ¿Ahora dale a grabar? Vale. Ahora está grabando, ¿no? Es increíble que me haya vuelto a pasar esto, tío. Es increíble. Esto va a quedar manifiestamente en la edición del programa. Eso es. Es decir, van a escuchar la primera parte, pero tú, Pepe, que sabes de esto, se puede escuchar la primera parte con el audio de las cámaras. Sí, se puede. Sí. Vale. Y ya sabéis lo que sí que conozco que hace alguna gente. Conozco gente que me repugna. Sí, ya sé que a ti mucha gente te repugna. En general la gente me repugna. Una bolita de esas de chocolate. De Wallace. Alex, de chocolate, la bolita negra. Sí, vale. Que es cenar pizza, dejar los bordes y desayunar los bordes mojándolos en el café. Hay gente que hace esa mierda. Hay gente que hace esa mierda y me repugna. Pero gente que está en la calle. Sí, gente que está en la calle que no debería estar, de todas formas. No me lo puedo creer. En general, o sea, la gente que deja los bordes. Ya la gente que deja. Eso es. O sea, ya es una cosa que yo llevo regular, pero lo de. Pero. ¿Es peor dejar los bordes y tirarlos o esa gente que deja los bordes y luego los utiliza en el café? Es que claro, ahí te pongas cuidado. Yo ahí si dejara los bordes, que no soy de ese tipo de personas, basta verme para ver que no dejo los bordes de las pizzas, yo los tiraría. Porque lo segundo ya me parece una doble perversión. O sea, dejarlos para... Pero abramos este melón. Por ejemplo, ¿la pizza os gusta con masa fina? Sí, fina. ¿O masa gruesa? A mí me gusta más dos. No admito discusión. Claro, pero normalmente la de masa fina no suele traer mucho borde ya. Sí, no. Con lo cual, claro, yo por ejemplo tengo dificultades con la que es tipo esta masa gorda de pan, sí, así. Es panorro, y luego, está tremendo panazo. Un borde que parece un churro. Sí. Y yo ahí sí que ya no puedo. El comerme el pan solo ya me estomaga. No, yo, todo lo que sea carbohidrato. Pero mojarlo ya en el café, eso sí me parece. Todo lo que sea con cosa. Pero... ¿Y los bordes rellenos? Tampoco. Eso me parece jugar a ser Dios y me parece... Sí, me parece repugnante. O sea, se ha llegado un momento en el que se ha empezado a vender como hazañas culinarias el más cerdo todavía.
más cerdo, sí, todavía. Ahora le hemos puesto a una persona cortada en trozos dentro del borde. Una pizza encima de otra pizza, no sé si la habéis visto en alguna vez. Eso alguna es. Ocasión. O pizza burger. Sí, sí. Es una hamburguesa, sí, pizza, sí, 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 también. O una enrollada, que es una pizza que es como un. Como un wrap. Como, ¿no? Sí, como un wrap, pero de pizza. Bueno, de... bueno. Que llegó a haber pizzalada. ¿Sí? Una pizza que sí, evidentemente, quién lo iba a imaginar, duró un mes esa mierda. Duró un mes esa mierda. Pero ¿cómo puedes tener esa poca vergüenza? ¿Pero cómo te atreves? Yo, en cuanto a cosas gochas y repugnantes en el fondo que he tomado una vez, en una conocida hamburguesería, me tomé un día una hamburguesa que sustituía los panes por donuts. Los panes por donuts. Pero bueno, eso era hamburguesa. Los bagels estos. No, eran donuts dulces. Eran donuts, sí, pringosos. Con el azuquita, ah, así por fuera. Y nos con pareció. Gran artista. Nos pareció una buena idea pedirlo. Además, llegué, éramos tres. Y evidentemente el primer subnormal que dijo esto tengo que probar fui yo. Y los otros, en un rollo de polarización grupal, empezaron a decir, yo también, y acabamos cenando los tres una cosa que era completamente repugnante y que nos repugnó a los tres. Ahora estaba acordándome yo también de luego que hay otras pizzerías que te ponen pizzería de pulpo a feira. Nada, sí, la pizza de pulpo yo sé que la he tomado, está muy rica. O la de zorza, pero porque con queso de arzúa o la de pizza. Están buenas. Pizza de la con congrelos. Pizza de huevos están rotos, buenas, que también estaba buena. Sí. Pizza de huevos rotos. Pues que los y con la patata. Sí. O sea, sí, sí, pizza. Sí. Yo sabes que todo lo que sea carbohidrato, pero carbohidrato. Pero es lo que te digo, tío. Que sí, que sí. Para cenar. Eso para cenar. Es como te vamos a meter toda la... Pero pizzalada no. No, pizzalada. Es que lo de la pizzalada es una... O sea, es como... Antagón, es una mezcla antagónica. Es como ir a un puticlub a por un abrazo. Claro, claro, es ese rollo. ¿Os conté alguna vez cuando yo entré en un puticlub a comprar tabaco? Fuera coñas, a mí me suena. Ah, vale, pues a lo mejor cuéntala, pero me suena. A lo mejor lo conté. Adelante. En una época de mi vida en la que yo fumaba, fui con mi señora a Madrid. ¿Qué gente tiene? Sí, fui con mi señora a Madrid. Y volvíamos al hotel, que lo teníamos en la Castellana, por la noche. Entonces, por la noche, la Castellana, en julio, agosto, eso era un erial, no había nada evidentemente abierto. El hasta, D'Angelo. Claro, hasta que vi un sitio con unos toldos y unas lucecitas rojas. Y dije, voy a entrar aquí a comprar tabaco. Entonces, llegué, iba a entrar con mi mujer, porque yo, de verdad, os juro que no pensé que fuera un puticlub. No reparaste a lo mejor. No. Íbamos a entrar los dos. Sí. Y había un señor de color en la puerta, 2x2, y que nos hizo un gesto así suave, como diciendo: a mi mujer, tú no deberías entrar, a lo mejor, por lo que sea. Porque, ¿sabes? No creo que te vaya a gustar lo que hay. Por lo que sea. No creo que te vaya a gustar lo que tenemos. No debes entrar. Entonces, yo me despedí de mi mujer con un beso en la puerta del puticlub y le dije: cuando acabe ya salgo. para estupor el gorila. Claro. Entonces yo entré y ahí, ¿sabes? Como en las películas, cuando ven algo y les viene un flash, ¡fum, fum! Y de golpe dije: coño, esto es un puticlub. O sea, una luz muy, muy tenue. Muy, sí. Muy tenue. ¿Qué música sonaba? No me acuerdo. Había varias muchachas sentadas en la barra. Y entonces me encontré, porque era la época en la que las máquinas de tabaco todavía no aceptaban billetes. Ajá. Tenían, y me encontré con que no tenía cambio, tenía que ir a la barra a pedir, ¿me das cambio para la máquina de tabaco? Di un billete de 5 euros, me dieron el cambio, y cuando fui a meter, descubrí la segunda cosa que descubrí, porque nunca había estado en un puticlub, y es que en los puticlubs el tabaco es más caro. Todo es más caro en los puticlubs. Puede ser. O sea, no te llegaba. Pero no me llegaba. Pero el tabaco yo no sabía que eso estaba permitido. Es más caro. A lo mejor era en aquel entonces y ya no lo sé. No lo sé. Es más caro. El caso es que cuando vi que superaba el importe de 5 euros, dije: a barra no vuelvo porque van a pensar que estoy aquí cancaneando algo. Sí. E hice mis dotes actorales, metí, di... Al botón de devolver dinero. Dice como que cogía una cajetilla. Imaginaria, claro. Las monedas y salí y me estaba mi mujer esperando a la puerta del puticlub. Que no es algo que puedan decir. Pero ¿por qué la pantomima y no salir directamente?
porque hombre había pedido cambio para la máquina de tabaco. Me entré en un booty club. Acabar de ejecutar la acción. Acabar la escena, la secuencia. Si no iban a decir este tío a qué ha venido aquí, sí, qué ha visto aquí. Claro. Y sobre todo mi miedo a que ellas se sintieran rechazadas. A lo mejor. Entra este y dice, fíjate, que y Dani, no se acercó ninguna chica a saludarte. No, porque es la ventaja que tengo que yo soy feo. Eso fue como cuando yo estudié en un colegio de curas durante mucho tiempo. Y al no tocarme nadie, al no mostrarme interés ningún cura, joder, me sentí muy, quiero decir, dije, qué feo soy. Rechazado. Totalmente, yo crecí con eso, yo creo que mis complejos físicos. Me imagino que todos tus amigos. No, tampoco nadie. Pues yo creo, hombre, contándolo así parece, ¿no? Claro. Que algunos de tus amigos. Sí, mis amigos todos de puta madre. Todos en tutorías, todos con el padre Juan. Que nos daba gimnasia, luego todos salían llorando y callados. A ver, que te has hecho un tirón aquí. Vente a enfermería que te voy a dar un masaje, ya verás. Uy, trae aquí que eso son agujetas. Todos salían callados, mirando al suelo con una lágrima furtiva y Dani allí diciendo ¡jo! Dani en los vestuarios en calzoncillos allí paseándose. Dani coqueteando, ¿no? Poniendo con las perritas así cruzadas y dándole para arriba y para abajo. ¿Cómo Sharon Stone? Poniéndose goloso. Diciendo, cuando nos confesaban, puedo ser muy sucio. Si esto le parece poco, dígamelo. Si ve que esto es muy light para usted, dígamelo porque tengo más. Joder. Yo creo que nunca he realizado la cópula en un coche. ¿Qué dices, loco? No, yo soy demasiado. Yo soy un afrancesado. Para mí esa mierda es muy incómoda. No. A lo mejor no es eso. Quiero decir, para Big Shadow. Un coche necesita más espacio. Claro, necesita un furgón. Si tuvieras un camión, claro, para operar con semejante mandoble. Si tuvieras un Hammer, pero con cualquier coche mandoble. Es un Clio. Pero bueno, ante vuestra sorpresa, entiendo que vosotros dos. Hombre, evidentemente, como yo creo que como todo posadolescente, que no tenías dónde yacer y que, joder, no sé, bueno, Dani, supongo que. Yo sabéis que en estos temas. No, claro, aquí es cuando Dani se va poniendo como una capa, como una gabardina. No, la capa de invisibilidad de los de claro, que llevaban ahora ellos van a hablar. Aquí es cuando Dani hace como hacías en clase, cuando el profesor hacía preguntas y no querías responder. Y bajabas la mirada y te preguntas a ti, ¿qué decías? Voy a mirar a otro lado y seguro que no me pregunta. Y mirabas a otro sitio. Es como los velociraptores, seguían por el movimiento. Si no me muevo, no me ve. Sí, sí, pero ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Que tú aquí ya has concedido. Sí, sí, desde luego. O sea, a ver, sí, evidentemente. Hombre, pues Dani, tú que eres un tío grande y tal, tampoco. ¿Sabes qué pasa? Que yo me he vuelto grande con el tiempo. Yo me he vuelto grande con el tiempo, pero. Ya. Y ahora, o sea, con 3 años no eras. Con 3 años no eras así. Es lo que nos quieres decir. No, vale. Yo espero que Rosalía no se tome a mal este tipo de comentarios. No. Bueno, no, por no, cierto, que. No vamos a dar ningún tipo de contenido. Ya. Los oyentes, y ahora volvemos a este porque es un tema muy curioso, los oyentes no saben que ya se produjo el encuentro entre Rosalía y Álex Fidalgo y Pepe Capelán. Es fugaz, pero intenso. Sí. ¿Y sabéis qué me dijo? ¿Qué impresión fue la primera que se llevó? Son mucho más altos de lo que parecen viendo el programa. Pepe, perdona, estábamos hablando de que follabas en el coche. Sí. Joder, pero como yo creo que el muchísimo tanto por ciento de la población. ¿Qué porcentaje de la población creéis, por lo menos, menor de 50, ¿vale? O sea, sí, hombre. ¿Qué porcentaje de la población crees que ha follado en un coche? Quiero decir, 80% honor a la verdad, mínimo. Quiero decir, honor a la verdad, que yo alguna cosa he hecho en un coche, pero no he copulado. ¿Vale? O sea, no ha habido momento penetración. Claro, no ha habido un momento en el que tengo que poner. Pero no, lo que está claro. No, se iría claro, levantar tú has dicho ahora lo de no, Pepe, has follado en un coche. No, donde nos habíamos quedado
es en que yo te decía que tú eres un tío grande. Sí. Y que tú en un coche, o sea, yo no te veo en un coche pequeñito. Bueno, sí. Hay trucos. Hay trucos, sí. Hombre, ¿y el truco es cuál? ¿Reclinas el asiento, te vas para atrás? No, yo, por ejemplo, habladme a mí que soy inexperto. Yo diría irse para atrás y echar los asientos de adelante, todo lo adelante que puedas. Irse para atrás, echar los asientos, vale. Todo lo adelante que puedas, y en el asiento de atrás pues te manejas. Porque echar todo para atrás los asientos de delante. Esa era mi fórmula. Y la tuya era la otra. Bueno, pues un poco de todo, un Max Mix. A ver, depende, un Ibiza Mix. Sí. Estamos haciendo el Altea Sutra. No, de hecho, el Altea, pues el pobre no. Bueno, ahora tú tienes la pepeneta, que ahí bien. Sí, a ver, la pepeneta, a ver, una cama de 1,35 con colchón viscoelástico, látex natural de Mónaco. Está ahí a tope, pero quiero decir, yo he tenido coches pequeños. Sí. Un Ford Fiesta, un Peugeot 106. Bueno, pero he tenido, mi primer coche era una Seat Terra. Yo no sé ni cómo son. Ojo, pues como la del panadero. Una furgonetita de estas. Sí, vale. Pues ese ha sido mi primer coche. Pero es horrible. O sea, quiero decir, vuestras experiencias de sexo automovilístico siempre son positivas. Es preferible cualquier otra opción. Claro, o sea, cualquier otra tampoco, pero muchas opciones son mejores. Sí, hombre, pero un coche no está mal, joder. Es tu coche al final. No sé. Porque lo ideal yo creo que es coger, salir. Y encima del capó. El rollo de siempre, ¿no? De coger, salir y encima del capó, joder. Claro, y cuando te dan luces, saludar. ¿Qué pasa? Eso. Hacer así, con el pulgar hacia arriba. Sí, soy yo. De puta madre, joder. Claro. Como si fuese Fast and Furious. Claro. Un círculo de coches con las luces prendidas. Y sonando Glenn Medeiros a todos mientras estás ahí en la matraca. Yo sigo dándole vueltas al gesto. A lo del hombre. Deberíamos. No, hay que darle vueltas a. Deberíamos institucionalizar. Pero deberíamos institucionalizar este gesto. Como. Imaginaros lo fácil que sería en nuestra época ligar así. ¿Sabes? Tú ves a una chica y no le dices nada. Espera, así. Que este señor. Y ya está. Mientras me atendía, cogía el teléfono. Tenía un teléfono aquí, un fijo. Uh-huh. Y estábamos atendiendo. Un fijo, un Alcatel Teide. Pues a lo mejor. No. Tenía el teléfono de los de toda la vida. Sí. Aquí. Y me estaba atendiendo. Yo a lo mejor le estaba contando. Es que me dieron una paliza 4 maromos. Y después me. No sé qué. Y tal, igual. Y sonaba el teléfono y me decía, perdona, siempre con un tono de voz mínimo, perdona. Y cogía el teléfono y se ponía a agendar citas. Mientras, y yo allí, con mi historia, a lo mejor a punto de llorar. Estoy aquí con Fidalgo, menuda me está dando usted. Lo que tú digas, pues menudo, madre mía. No, te hablando conmigo, le estoy contando de mis miserias. Le llaman y dice, sí. ¿Qué tal mi vida? ¿Qué haces? Yo estoy en consulta ahora. Y tú toda la mañana pensando en ti. Pero eso no sería lo peor. Lo peor sería que dijera, sí, ya sabes, el chico este que viene los martes, que está muy mal. No. Menuda me está dando. ¿Sabes con quién estoy? Tengo la cabeza como un bombo. ¿Sabes con quién estoy? Con Fidalgo. Sí. ¿Y sabes qué? Quería follarse a su madre y matar a su padre. ¿Sabes, Fidalgo, a este chico que te recomendé? Googlealo. Googlealo, mira qué puto enfermo. El cerdo de los cojones. Este sería maravilloso. No, si lo tengo aquí, si está aquí, si que me da igual, que me escuche. Que me escuche. Mira, le voy a escupir y lo vas a contar. ¡Tú! ¿Quieres que le diga algo de tu parte? No quiero bajo ningún concepto que escuches lo que tú digas. Pero enfermo. Pero yo salía de allí de ruido. O sea, ¿seguro? Tú tienes una persona. ¿Seguro que eres psicoanalista? ¿Te confundiste de casa? Pero si tienes una persona a la que vas porque en un porcentaje altísimo de probabilidades tiene una autoestima de mierda, se autosabotea, se no sé qué. ¿Qué crees que piensa esa persona cuando el psicólogo que le atiende coge el teléfono en mitad de la sesión, lo despacha a los 20 minutos, no, ni le pregunta, le dice adelante, o sea,
increíble. Yo después de 4 o 5 sesiones dije, ¿qué mierda hago yo? No me extraña que le cojas con las pelis de Woody Allen. Señor, tío. O sea, y seguramente, a lo mejor le llega esto a este hombre. Pues si le llega, que le llegue, pero yo... Porque sigo... esto es Coruña. Pero sigo diciendo... A ver, esto es Coruña. Aquí no hay muchos psicoanalistas. No tengo miedo, no tengo miedo. Sí, porque nos conocemos todos, ¿eh? Es probable que si, yo soy como José María García. Si me jodes después, te la monto aquí en el programa. Que él tiene tiempo, que escuche podcast con un iPod mientras está hablando la gente. Sí, bastante probable que esté haciendo así con un iPod. Y un sudoku. Mientras, y haciendo... Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Pero qué os parecería este gesto para ligar en nuestra época? Cuando teníamos que ligar cara a cara. ¿Ves a una chica que te gusta y la haces así? No creo que... No veo cómo la mujer podría interpretarlo. No, pero que estuviese institucionalizado. Que es claro, que estuviese institucionalizado como una señal de... Claro, de ves a una chica y le haces... Igual que el pavo real despliega sus plumas. Claro. Pero bueno, hay un tipo... O para saludarse, por ejemplo, hay un tipo de sonrisa que ya te vale para eso. No, pero una mirada fija. Pero joder, en la época de discotecas, que aquí en Coruña se llevaba mucho el quieres rollo, claro. Te puedo presentar a mi amigo, el no sé qué, que a mí nunca me querían... Sonando DJ Tiesto y tú haciendo así. Sí. Bum, 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 bum. O sonando el What is Love de Hathaway, que sí. Es más de mi época, en Baroque. Y llegar y hacer así. Porque, claro, pero es que estamos... me estoy preocupando porque estamos haciendo así y somos un podcast. Claro, extendiendo los brazos como si fuésemos, claro, como si estuviésemos enseñando algo. Extendiendo los brazos como el cura al inicio. Es un rollo pantocrato de su familia. Bueno, pero que la gente que nos escucha en el podcast, joder, que vaya al canal de YouTube y nos vea. Que no les cuesta nada. No, pero ya habéis visto, hay gente que me da una turra con cuando está el podcast, porque yo solo lo puedo escuchar en podcast o yo solo lo escucho en podcast. Mi hermano solo lo escucha en podcast. Ojo, o Antonio de la Mano. Y lo entiendo, porque fijaos, y esto es algo que yo he comprobado por mi propia experiencia e interés profesional. Los chavales de 20 años de ahora... digieren mucho mejor vídeo, sí. YouTube. Esto lo digerirían estupendamente en vídeo. Y en cambio, le pones esto en podcast y a los 10 minutos te tiran los cascos. Y en cambio, yo, por ejemplo, no puedo hablar por todos los de... Pero yo en vídeo no puedo. Yo y tampoco. En cambio, me lo pongo en los cascos y voy feliz por ahí por la calle. Pero tío, si hay gente que nos está viendo en casa ahora cenando, que se pone el estreno mientras cena con su pareja... Sí, eso es genial, ¿eh? O sea, eso a mí me parece genial y de verdad que me llena de orgullo. A mí me gusta, me gusta. El que la gente dedique una horita los jueves por la noche a vernos en prime time, o sea... Alguien nos había dicho, no sé si José Cortés Tankian nos había dicho que nos veía con su mujer siempre. Sí, y luego... Lo cual, claro, yo creo que si nos ves... Te calientas. Hombre, incrementa el deseo. Hombre, un poquito sí. Yo creo que acabas de ver esto. Acabas de ver a estos tres efebos. Una de dos. O no tienes sentimientos, estás muerto por dentro. Claro. O es que... Vamos. Yo creo que ves una charla de tres efebos y bastante haces esa hora y pico manteniéndola en los pantalones. Sí, que en tu caso sería bastante complicado porque hoy los tienes rotos. Y por ahí estaría asomando... De milagro. Por ahí estaría asomando la cabeza de Dick Shadow. Que fue muy comentado en redes. Muy comentado ese episodio, sí. A mí me llegó también el rumor de Dick Shadow. Te llegó el rumor. Vale. Pero todo lo dices de broma. Que no, me llegó el rumor por otro lado. Estás de coña. No, te lo juro. Pero no puedo decir nada más. Estás de coña. Pero no puedo decir nada más. Sí, sí, es verdad. Porque lo hemos estado hablando en el como que no. Él y yo, off the record. Off the record. No, claro. Pero lo dices en serio que a ti te llegó también. Te lo juro. Y lo que te llegó corroboraba lo dicho por Pepe. Lo matizaba. Sí. Pero está ahí por con lo cual, es visos de que es real la historia. Estoy flipando. O sea, hablaba no solo de la longitud, sino del diámetro. ¡Ah, amigo! Estoy flipando. No me lo puedo creer. Bueno, pues... No me lo puedo creer. Pues yo creo que es la mejor manera de terminar el episodio, sí, haciendo así. No me lo puedo creer. ¿Ves? Mira.
Adiós con nosotros. Bueno, sí. Ahora, paramos y te pregunto acerca de esto. Aunque me puedo hacer una idea, pero bueno, te pregunto y me cuento. Bueno, pues nada, hasta otro día. Nos despedimos. Hasta otro día. Haciendo el gesto de... Porque es un podcast. Sí, pero... El gesto de... Haciendo el gesto de... Cuéntame. ¿Cómo podemos describir el gesto? Para es que como... Gente... Pero este gesto, vamos a ver, pero este gesto... Pero cuando tú lo haces a una persona... Incluso, es como, claro, que... O como de... mira, como decirle... Como cuando le dices a alguien, todo esto es tuyo. Sí. O, todo esto, en el contexto en el que estamos ahora, es peligroso esto que estoy diciendo. Ven y dame un abrazo. No, pero como que te está enseñando un prado, unas tierras, y te dice, todo esto es tuyo. Sí. Y abre los brazos así para marcarte todo ese territorio que te pertenece. Pues vale, venga, para los oyentes del podcast. A la de tres, hacemos el gestos y nos despedimos. Venga. Vale. Una, dos y tres.